estábamos aquí, qué rico, ¿eh? Y sobre todo, mira, fresco para este verano. Te voy a decir una cosa, yo estaba tomando nota de esa receta porque les voy a confesar que me robé un sándwich antes de que empezara el segmento. ¡Está delicioso! ¡Ladrona! ¿Estamos criticando a los ladrones temprano en el programa? Es que iba pasando y se me atravesó. Está buenísimo, buenísimo. Oye, vamos a hablar de México. ¿No te encanta hablar de México? Me encanta. Digo, a cualquiera le gusta hablar de su país. De su país, claro. Y es que miren, sea cual sea su país, cuando decimos sentirnos orgullosos de nuestro pasado, tenemos que demostrarlo. Así es, hoy lo estamos demostrando, porque una de las mejores maneras es honrando nuestra cultura. Hay que adorarla, llevarla por el mundo entero. Y precisamente, desde México, Paola Gutiérrez nos muestra de qué se trata todo esto que les acabamos de decir. Adelante. Kiyaku Tutsimieri. Eso significa hola, muy buenos días en huichol. Y hoy vamos a conocer cómo es una auténtica comunidad huichol. No les cuento más, miren lo que les preparé. Poder llegar a la región de una comunidad huichol no es algo fácil, ya que para preservar sus tradiciones y cultura se han restringido los caminos y además, geográficamente, el escenario es complicado de maniobrar. Accesar a una comunidad huichol involucra mucho tiempo. Es muy difícil porque obviamente las personas no saben quién va a llegar. Para llegar a ellos es algo difícil, debido a que tienes que ir por agua o caminar entre las montañas, manejar. Una vez ahí, el mundo parece que se detiene. No hay la tecnología común que estamos acostumbrados a tener, solo gente trabajadora. Ahí pudimos ver cómo es su mercado tradicional, sus actividades cotidianas, así como una de sus danzas milenarias. Vivimos en la sección más marginada del país, pero somos muy ricos en culturas, muy ricos en vida, muy ricos en cuestión general, menos económica. Pero vivimos felices. La artesanía huichol va más allá de simples piezas decorativas o de uso diario. En realidad, es una minuciosa actividad que realza aún más el trabajo hecho a mano. ¿Cuánto puede costar uno de estos trajes y cuánto tiempo les lleva a hacer? Este traje tardó alrededor de 2 años y medio en que lo elaborara. Los trajes van desde $2,000 hasta $7,000 en cuestión de precios. Cada traje es único porque cada artista se desempeña de su manera individual y más que nada son inspiraciones que llegan en ese preciso momento. O sea que ellas sencillamente se inspiran, no siguen ningún tipo de patrón. Exactamente, se les reconoce como geometría sagrada porque es como un don que viene en la sangre, en la cultura. Un maravilloso don heredado y transmitido de generación en generación. Artesanías repletas de leyendas, augurios, visiones y magia. La artesanía huichol es muy laboriosa, pero también es muy meditativa a la misma vez. Hay dos técnicas que son las esculturas en chaquira y bolita por bolita o perlita por perlita se va forrando la escultura sin dibujo previo. La otra técnica es a la cual yo me dedico, el cual es las pinturas de estambre. Usas estambre, el cual es muy delgado y se adhiere con la uña del dedo pulgar, poco a poco hasta forrar cada centímetro de la base. En ellos nosotros escribimos historias e ilustramos simbología, el cual tiene un significado intenso. En vez de usar palabras, nosotros usamos colores, símbolos que nos explican toda una historia. Conocer de cerca la tierra de una cultura en peligro de extinción es un honor. El poder experimentar sus riquezas tanto de la tierra como los que ahí viven es poder ser parte de una tradición. No cabe duda que estas piezas, más que artesanías, son unas verdaderas obras de arte creadas por manos huicholas. Yo me despido desde este maravilloso lugar y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora seguimos con mucho más de Despierta América. Gracias, Paola. Gracias. Qué hermosa cultura. Yo estoy fascinada viendo el trabajo tan laborioso y el cariño que le ponen a esto. ¿Viste eso de la geometría sagrada? No, yo sé, tiene todo un significado y creo que lo describió muy bien Paola, porque hay una línea muy delgada entre lo que es artesanía y arte y definitivamente estos hombres son artistas en todo el sentido de la palabra. Sí, señor, qué increíble. Bueno, usted ya sabe que si quiere ver todas estas cosas tan hermosas, estas historias, las fotos de nuestra Paola en este viaje, puede entrar a univision.com con la uniclave Despierta América y va a ver todo en referente a esta cultura maravillosa. Y que después nos invite, la próxima vez nos tienen que llevar con ella. Ay, sí, hermoso. Bueno, vamos a una pausa, pero más adelante, se me antojó. Vamos adelante. ¿Ha pensado alguna vez romper su relación, pero luego siempre se arrepiente? Ay, eso me suena, ¿verdad? Entérese qué es lo que muchas veces le detiene en esa situación.
y ya falta poco para ver ese espectacular resultado final de nuestra televidente en busca de un cambio de imagen a manos del estilista Rocco. Ya volvemos con esto. Despierta América. Saludos, Rocco.